buenas tardes a todos y todas. Sean todos bienvenidos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Retomamos el simposio sobre libertad de expresión y Estado de Derecho, esta vez con la mesa 4, desinformación y concentración mediática, desafíos de la libertad de expresión en las sociedades democráticas. Les recordamos que esta actividad está siendo organizada por el Programa de Ciudadanía Comunicativa, Medios de Comunicación y Democracia del Centro de Investigación en Comunicación y el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información. A continuación, vamos a dar inicio a la mesa con los desafíos sobre la libertad de expresión en las sociedades democráticas. Esta mesa va a tener 3 personas expositoras: el señor Óscar Mario Jiménez Alvarado, la señora Carolina Carazo y finalmente el señor Gustavo Román Jacobo. Vamos a dar inicio con el señor Óscar Mario Jiménez Alvarado, quien es graduado de Ciencias Políticas aquí en la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad y con un diplomado en Gerencia Pública por la Universidad de Chile. Actualmente también estudia una maestría en Artes en esta universidad y Óscar es profesor en la Universidad Nacional, investigador en el SICOM y consultor internacional en temas de derechos humanos, comunicación estratégica y comunicación política para diversos organismos e instancias regionales e internacionales. Sus investigaciones se centran en temas como la concentración mediática, la economía política de la comunicación y la evolución del ecosistema mediático nacional. Damos la palabra para iniciar a don Óscar. Buenas tardes a todos y a todas, espero que estén muy bien, gracias por acompañarnos. Un saludo a Gustavo, a Diana y a Carolina y a todas las personas que nos observan a través de las redes sociales. Yo hoy les vengo a hablar de lo que yo he tratado de renombrar o nombrar como un dilema democrático, desafíos del ecosistema mediático en tiempos autoritarios, que es una presentación, una ponencia que he hecho a partir de datos que he recabado de una investigación que actualmente está en curso en el marco de un proyecto del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación, el PRO-LEDI, el Centro de Investigación en Comunicación SICOM y el Instituto de Investigaciones Sociales IIS, los 3 centros de acá de la Universidad de Costa Rica. Para iniciar, yo quería retomar una frase que de hecho don Constantino Urcullo señaló ahora en la mañana en su ponencia de Antonio Gramsci, que dice que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Esta frase que don Constantino lo usó en otro contexto, a mí me sirve un poco como para caracterizar en estos momentos como yo veo el ecosistema mediático de Costa Rica. Y para eso voy a hacer algunos apuntes iniciales de contexto. El ecosistema mediático de Costa Rica está cambiando, pero no termina de cambiar. Está en un proceso de profundas transformaciones con el surgimiento de nuevos actores, tanto del ámbito, comillas, tradicional, es decir, en la radiodifusión sonora, como en el contexto del ámbito de lo digital, medios digitales, plataformas de distinto tipo. Pero a pesar de ese cambio, la televisión sigue siendo el principal medio de comunicación. Según datos de la consultora Kantar, la televisión llega al 90% de los hogares en un día y al 99% de los hogares en una semana. Es decir, a pesar de que han surgido nuevos medios de comunicación, nuevas plataformas, redes sociales, las corrientes de opinión pública en el país siguen siendo determinadas en gran parte por lo que ocurre en la llamada caja tonta o lo que ocurre en los canales de televisión tradicional, llámese Canal 6, llámese Canal 7, por nombrar a los 2 principales en términos de audiencia. Esto, digamos, lo que nos dice es que las plataformas, el internet y las redes sociales complementan pero no sustituyen a los medios tradicionales. Esa sustitución que muchos auguraban en algún momento de que llega la plataforma y le dijo muchas gracias señora televisión, muchas gracias señora radio, no está ocurriendo en términos reales porque la televisión y la radio siguen teniendo un impacto en el ecosistema mediático de este país.
Cuando a mí me dicen, bueno, pero es que tenemos Netflix y la gente ahora consume por otras plataformas, una reciente encuesta del Centro de Investigación de Comunicación hecha por Larisa Tristán, Carlos Brenes Peralta e Ignacio Siles reveló que el 30% de la población costarricense usa Netflix y de ese 30%, el 80% de quienes lo usan residen en el Valle Central. Entonces, estos datos y otros adicionales, como este que ya les comento, lo que me llevan a plantear es que realmente no ha habido una sustitución de los medios digitales por los medios tradicionales, sino un escenario de complementariedad, donde todos convergen, donde todos existen y donde todos también a veces se pelean entre ellos, como actores políticos que son. Otro dato también de contexto de una encuesta previa del 2019 del mismo equipo investigador, reveló que Telenoticias es el medio que más se consume en redes sociales, seguido de Noticias Repretel y CR Hoy. Es decir, cuando uno se va a las redes sociales y le preguntan qué es lo que están consumiendo en esa plataforma, las personas contestan que consumen contenidos que se originan en plataformas denominadas tradicionales. Probablemente los hábitos de consumo han cambiado y ya no nos sentamos en las noches en familia a ver telenoticias a las 7 de la noche, o ya no se sientan las personas en la oficina a ver el telenoticiario a mediodía, sino que ven esos contenidos que se generan en esas plataformas, en celulares, en tablets, en computadoras o en cualquier otro tipo de mecanismos que actualmente existen en el país. Y la televisión continúa siendo el actor con la mayor inversión publicitaria en el país. Sigue siendo el principal receptor de pauta publicitaria, tanto oficial, por lo menos hasta los estudios que se hicieron recientemente, habrá que ver qué cambios ocurrirán a futuro con las polémicas que están ocurriendo en la actual administración, como en la llamada pauta publicitaria de carácter comercial, que son estos datos donde se ven en el cuadro naranja que está de primero, que en promedio acaparan el 50% de la pauta publicitaria comercial del país. Entonces, estos datos los quiero poner como de inicio para argumentar que estudiar todo el ecosistema mediático es importante, tanto la parte digital, que creo que Carolina va a profundizar y don Gustavo posteriormente, como la parte mal llamada tradicional. Digamos que yo ahí tengo como alguna incomodidad con el concepto, pero no es el momento como para entrar en ella. Y a este primer apunte inicial quiero hacerles un segundo apunte de contexto, y es que en la región y en el país se vive en lo que yo he llamado tiempos autoritarios. La actual administración de Rodrigo Chávez no es una excepcionalidad, lamentablemente, en el contexto centroamericano. En la mañana se habló también a profundidad sobre ello, pero en todos los países de la región hay tiempos complejos para la libertad de expresión y hay tiempos complejos para los grupos económicos de la comunicación, para los periodistas y para los medios de distintos tipos. Hay cierre de medios en Guatemala, hay cierre, robo y usurpación de medios en Nicaragua, hay persecución de periodistas en El Salvador y Costa Rica, lamentablemente, que hasta la fecha se había mantenido como una especie de oasis, está viéndose también impregnada por esa tendencia autoritaria que está en el resto de los países centroamericanos. Dicho esto, les quiero plantear 8 desafíos del ecosistema mediático costarricense. El primer desafío es que persiste la desregulación normativa en radiodifusión. Sobre eso ya se comentó también en algunas mesas en la mañana, pero en el ámbito al menos de la radiodifusión seguimos estando regulados, comillas regulados, por una legislación de 1954. Que es omisa y presenta muchos vacíos debido al reformismo neoliberal que se aplicó durante toda la década de 1990 y principios del siglo XXI, que es desactualizada y obsoleta, que no promueve el pluralismo en términos de propiedad y en términos de participación de sectores excluidos, que no reconoce ni reserva espacios para medios de uso social y que no limita la concentración de la propiedad ni regula la convergencia que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, este es como el primer desafío que yo les quiero plantear. Persiste una desregulación en el ámbito normativo, al menos de la radiodifusión.
Un segundo desafío es que los medios de comunicación se ubican mayoritariamente en San José. A pesar de este boom de medios digitales, de plataformas y de diferentes vías para hacer llegar la comunicación, no, acá no se ve muy bien el mapa, pero cada punto es un medio. Esto es un proyecto que realizaron varias personas en el contexto de una investigación de Proledi que reveló que la mayoría de medios de comunicación, indiferentemente de las plataformas, se ubican mayoritariamente en el centro del país, específicamente en San José. En estos momentos, esa base de datos se está actualizando y la tendencia se mantiene. La mayoría de medios, indiferentemente si es digital, radiofónico, televisivo, siguen concentrándose en San José y específicamente en el Cantón Central. Entonces, un desafío en términos de pluralismo y en términos de diversificación se ve en esta parte de carácter territorial. Algunos datos a partir de esa investigación: San José concentra el 57% de los medios, de los 296 que se logró ubicar en ese momento, y 25 cantones no tienen ningún tipo de medio de comunicación. Acá ese desafío territorial empata con el desafío del pluralismo que creo que doña Giselle Bosa aludió previamente, en el tanto no hay cantones donde no existe la posibilidad de que la ciudadanía o los grupos organizados puedan comunicar, al menos en el ámbito territorial más cercano, ideas, mensajes o contenidos que para ellos sean importantes o que para ellos sean de interés para el cantón o la localidad. Un tercer desafío es que se observa una marcada tendencia a la concentración en la televisión por suscripción. Este es un mercado que en este contexto de la investigación apenas estamos estudiando, pero lo que nos está revelando es que es un mercado moderadamente concentrado con una tendencia a la concentración. La cantidad de operadores de televisión por cable ha venido disminuyendo conforme pasan los años. En 2018 habían 34 operadores y en 2020 sumaban 25. Ha habido un proceso de compra de cable operadores locales por parte de los principales actores que tiene repercusiones en términos de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque estos cable operadores, por ejemplo, no tienen la obligación de introducir dentro de sus parrillas de programación señales de televisión locales o señales de televisión que tal vez algún cantón o algún grupo organizado transmite a través de Facebook o a través de alguna plataforma digital. Además, el 60% de las suscripciones está en manos de 4 jugadores y las opciones para las personas se va alejando conforme nos alejamos del GAM. En estas imágenes que ven a mano izquierda ven los datos de suscripción de televisión por paga según empresa y lo que vemos es que el grueso del mercado se está concentrando en 4 empresas comerciales, 3 de ellas de capital transnacional. Salvo Telecable, tanto Liberty como Tigo como Claro son empresas que tienen sus casas matrices fuera del territorio nacional, con las implicaciones que eso puede tener en términos de decisión administrativa o de política comunicativa de esas empresas. Este mapa que les muestro, que es parte de este proyecto, es la cantidad de operadores de televisión de paga por cantón. Tal vez acá en la sala no se visualiza tan bien, pero entre más claro es el color, menos operadores hay. Como podemos ver, en el centro del país es donde están los operadores más… donde está la mayor cantidad de operadores. Evidentemente eso tiene una razón de mercado, hay más jugadores, donde hay más suscripciones, donde hay más personas, pero tiene una dimensión que era la que les decía relacionada con el pluralismo, de que en las costas o en los lugares más periféricos las personas no solamente tienen menos opciones para poder elegir entre las cableras o entre la televisión por cable que desean, sino que estos actores de televisión por cable acumulan más poder de decisión sobre lo que transmiten o no en sus parrillas de programación. Un cuarto desafío que les expongo es que existe tensión por el vencimiento de contratos de concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico. El próximo año, en junio del 2024, comienzan a vencer las frecuencias del espectro radioeléctrico, que son las que reformulo. Para poder transmitir en radio o televisión, las empresas privadas o cualquier actor necesita firmar un contrato con el Estado que le dé un permiso para usar el espectro radioeléctrico. Ese permiso tiene una duración de 20 años que comienza a vencer la mayoría de ellas a partir de junio del próximo año.
debido al marco normativo que tenemos actualmente, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de no prorrogar esos contratos y tirarlos nuevamente a concurso o prorrogarlos. Y esa decisión que recae en el marco de esta administración, evidentemente genera una tensión o está generando una tensión en estos momentos entre los actores del ecosistema mediático y los actores políticos que están en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa. Según datos preliminares que tenemos, 19 contratos de frecuencias de espectro radioeléctrico de 39 vencen el próximo año en televisión abierta y 29 de 48 vencen en el próximo año en la banda de radio FM. Esto va a representar una tensión que probablemente solo vaya a ir creciendo conforme pase el tiempo, porque el Poder Ejecutivo va a tener que tomar una decisión. ¿Qué va a considerar el Poder Ejecutivo para tomar esa decisión? Es un misterio, digamos. Y creo que le toca a la universidad y le toca también a los actores interesados en el tema de la libertad de expresión plantear sus preocupaciones con respecto a este tema. Yo les lanzo solamente una provocación. De las frecuencias que vencen o que actualmente, de las frecuencias de televisión que actualmente están en uso y de las que vencen, reformulo para ser más claro y tratar de hacer este tema lo menos técnico. Hay un total de contratos en televisión abierta. De ese total de contratos hay 26% que se encuentra libre y hay un 63% que está en uso. Parte de ese 63% vence el próximo año. Un argumento para no prorrogar los contratos no puede ser incluir o democratizar el espectro, porque ahí hay un espacio libre que más bien nos debería hacernos preguntar cómo se va a repartir, cuál va a ser el mecanismo, el procedimiento, y sí, creemos en la democratización del espectro, pero aquí en televisión abierta tenemos un porcentaje del espectro libre. Entonces, la pregunta, más que si lo va a prorrogar o no, que es muy importante, también tiene que acompañarse por cómo se va a adjudicar ese 26% que se encuentra libre en estos momentos. De ese 26% que se encuentra libre, en principio hay 24 megahertz que deben ser reservados para uso social. El Poder Ejecutivo tampoco ha dicho cómo se van a asignar esos 24 megahertz para uso social, que deberían ser mediante una vía diferenciada a la de la subasta. Porque en la subasta, quien tiene más plata es quien gana. Pero si estamos hablando de medios de uso social, probablemente el factor económico no debería ser el determinante para poder acceder al espectro. Entonces, este es el desafío que les planteo con el tema del espectro. Y también hay un desafío adicional de pluralismo en torno a la propiedad mediática. Hay un 70% de la televisión abierta que actualmente transmite en el país que es de carácter comercial y un 22% que es de carácter religioso, es decir, transmite contenidos de carácter religioso, ya sea católico, pero mayoritariamente de carácter evangélico, y solamente un 7.4% en lo público. Esto es en televisión abierta, pero si ampliamos la mirada, probablemente los porcentajes no sean muy distintos si consideramos radio, si consideramos también otros medios que transmiten a través de otras plataformas. Hay otros jugadores que han ingresado en recientemente como Canal 36, Canal 1 o Gente OPA, pero son canales o jugadores que vienen a realzar este porcentaje de televisión o de propuestas de carácter comercial. Eventualmente algunos en radio han alzado o han subido el porcentaje de medios religiosos y lo público se ha quedado ahí, digamos, como un tercer y casi minoritario actor, representado básicamente por los compañeros y compañeras de Canal 15 y los compañeros y compañeras del Sistema Nacional de Radio y Televisión, además de las radios de la Universidad de Costa Rica y las radios del ICER. Entonces, hay un desafío en términos del pluralismo de la propiedad mediática en Costa Rica. La concentración y la convergencia profundizan la inequidad entre los actores. Esto es una obviedad, pero también lo quise poner acá en esta mesa de debate, porque entre más concentración haya y entre más actores concentren poder y más actores concentren capacidad económica, la desigualdad entre esos actores se va extendiendo y eso afecta los debates y las decisiones que se tienen que tomar en esta materia, porque algunos tienen un campo en la mesa y a otros no se pueden dar el lujo de no invitarlos.
hay una pugna entre grupos económicos de la comunicación y medios que enrarece el debate político actualmente. Recientemente hemos visto cómo algunos medios digitales están alineados con posiciones cercanas al gobierno de ataque a medios empresariales. Y creo que ese debate o esa pugna que está actualmente sucediendo y que vemos todos los días a través de artículos no enriquece el debate público y más bien desvía a los medios de comunicación y a los periodistas de lo que deberían estar haciendo, que es un control político más fuerte contra las autoridades de gobierno, contra las autoridades legislativas. Y el octavo desafío, que creo que ustedes van a ahondar más, entonces no me voy a detener mucho en él, es que la desinformación y las plataformas anónimas virtuales intoxican la discusión pública. Como si todo lo anterior no fuera lo suficientemente complejo, ahora hay que agregarle en el cóctel el tema de la desinformación y las noticias falsas. Acá como una imagen de una persona hablando de no utilizar vacuna ni mascarilla por miedo a tener la frecuencia del 5G en su cuerpo. Entonces el dilema es qué hacer, cómo resolver estos desafíos desde una perspectiva democrática y republicana. Yo planteo acá para finalizar 5 puntos de partidas. El primero es que ese es un tema de principio, no de actores. Más que defender actores o empresas de la comunicación particulares con las cuales uno y yo puedo tener diferencias en términos editoriales, de lo que se trata es de defender los principios de libertad de expresión, derecho a la información y derecho al acceso a la información pública que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas por ser simplemente personas y ser parte del marco normativo de los derechos humanos. Un segundo punto de partida es que no es solo un conflicto de élites, está en juego la libertad de expresión. En esta misma casa de estudio, lamentablemente, y en otros ámbitos del progresismo nacional, yo he escuchado que lo que sucede entre el presidente Rodrigo Chávez y lo que sucede entre el Grupo Nación o el Televisora de Costa Rica es un conflicto de élites y que mejor ni meternos ahí. Yo lo que planteo es que no, porque está en juego la libertad de expresión. Mi lógica más bien es, si se logran meter, volcar o hincar al más grande, al más poderoso económicamente, probablemente les va a ser muchísimo más sencillo volcar, golpear o cerrar al medio más pequeño. En el momento que se venza al más grande, el más pequeño, como se puede decir popularmente, es pan comido. Entonces, este no es un tema solo de élites, sí lo hay, eventualmente hay un conflicto de élites políticas, económicas y mediáticas, pero no es solamente eso y hay que verlo de una manera más amplia. La comunicación requiere regulaciones democráticas. Creo que todo lo que está pasando en parte es posible porque tenemos marcos normativos omisos o desactualizados. Tanto lo de publicidad, por ejemplo, o todo lo que está pasando en torno a las frecuencias de radio y televisión es posible porque tenemos un status quo normativo. La mayor arma que tiene eventualmente el gobierno de la República, cualquier persona, en estos momentos que quiera hacerle daño a la libertad de expresión en la ley de radio de 1954 y la inexistencia de una legislación en torno a la pauta oficial. Esa misma inexistencia de leyes que por tanto tiempo defendieron algunos grupos económicos, creo que se les está volviendo en contra y por eso lo que planteo es que hay que hacer reformas, pero esta urgencia de reforma no debe hacernos caer en la tentación autoritaria. No es hacer reformas a cualquier precio, no es hacer reformas a la carrera, no es hacer reformas simplemente para hacerle daño a grupos económicos con los cuales uno ha tenido divergencias ideológicas o políticas. Las reformas se tienen que hacer con diálogo y con democracia. Es necesario y creo que es el momento para abrir un diálogo nacional en torno a estos temas con una perspectiva republicana, con una perspectiva democrática que vaya en la línea de todo lo que se ha hablado en este simposio desde la mañana y que se continuará hablando hasta finales de la tarde. Y con eso yo termino. Muchas gracias a Óscar Jiménez por su intervención y ahora pasamos a la intervención de Carolina Carazo, a quien me permito presentar. Carolina es profesora catedrática en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, es investigadora también en el Centro de Investigación en Comunicación, periodista por la Universidad de Costa Rica, máster en Comunicación Política por el Emerson College de Boston, Estados Unidos, y doctora en sociología con especialidad
en cambio social en sociedades contemporáneas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Sus investigaciones se centran en analizar las relaciones entre periodismo, comunicación y política, recientemente con especial énfasis en redes sociales, procesos electorales y desinformación. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes nos acompañan hoy en la sala, quienes nos acompañan a través de las transmisiones en plataformas de lo que vamos a hablar ahorita. Para mí es un placer estar acá y agradezco la invitación también a Proled y al SICOM por haber organizado este simposio y por haberme considerado para esta mesa. Que la mesa, como dice ahí abajo, la invitación que nos hicieron es para hablar de desinformación y concentración mediática y los desafíos para la libertad de expresión en sociedades democráticas. Sin embargo, poniéndome a pensar un poquito sobre este tema de desinformación, quise agregar como aspecto diferenciado los discursos de odio, porque no están en el título de la mesa, pero me parece que son absolutamente indispensables en la discusión, no pueden faltar, y además lamentablemente los estamos viendo todos los días en estas plataformas que todas y todos utilizamos. Entonces, bueno, voy a hablarles de algunas investigaciones que hemos hecho en el SICOM sobre estos temas, desinformación y discursos de odio, y como bien ya adelantaba… Ay, gracias. ¿Usted me ayuda? Sí, claro. Como bien ya adelantaba Mario, más que esta excelente introducción que él nos hizo de todo el sistema, el ecosistema, y enfocado un poquito en la parte de los mal llamados medios tradicionales, yo más bien me enfocaré en esta presentación en las plataformas Facebook, Telegram, WhatsApp, Twitter… y lo que nosotros en algunas diferentes investigaciones del SICOM hemos encontrado haciendo análisis de, bueno, qué está pasando desde el punto de vista de desinformación, de troles, de cámaras de eco, de burbujas de filtro en estos espacios que utilizamos en nuestro ecosistema más bien digital. Entonces, bueno, esto se complementa con lo que ya Mario presentó en la primera parte de la discusión de esta mesa. Entonces, la presentación está dividida en tres casos, que es, en realidad, y además quiero apuntar también, tres casos todos alrededor del proceso electoral del 22, del año pasado. ¿Por qué el proceso electoral? Porque, bueno, ¿verdad? No tengo que decirlo, para una sociedad democrática un momento como un proceso electoral es clave y el tema de la libertad de expresión y en general de acceso a la información y de discurso democrático, debate democrático en una campaña presidencial como la que tuvimos el año pasado es absolutamente indispensable de conocer, de ver en qué circunstancias se está dando, etcétera. Entonces, bueno, los tres casos son de ese proceso del año pasado, los datos que les voy a dar son de ese proceso del año pasado, tal vez un primer desafío es seguir estudiándolo en otros periodos que no sean necesariamente de campaña electoral, pero les voy a presentar datos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp y de Twitter y también lo que hemos encontrado sobre discursos de odio específicamente contra medios de comunicación que en este espacio en el que estamos hablando de libertad de expresión es importante. Entonces, el primer estudio es uno en el que, resumimos investigaciones que hemos estado haciendo Jorge Celedón Pérez, Larisa Tristán y yo sobre estos temas de desinformación en estas plataformas, en Facebook, en Telegram, en WhatsApp y Jorge ha estado trabajando una investigación muy interesante sobre troles en Twitter y en este caso en Twitter, pero troles en general, que bueno, que también cuando hablamos de desinformación, de discurso de odio, no podemos dejar de hablar de troles. Entonces, primero vamos a hablar de lo que encontramos en Facebook, Telegram y WhatsApp. Creo que así como Oscar Mario nos decía, hay que entender todo el sistema, hay que tratar, porque no se puede hacer la mirada con los recursos que tenemos, no se puede profundizar en todo el ecosistema mediático, sí hay que tratar de tener una mirada lo más integral posible. Entonces, al unir esfuerzos, Jorge, Larisa y yo, eso fue lo que tratamos de hacer. ¿Qué encontramos durante el proceso electoral del año pasado en términos de desinformación en estas plataformas? Entonces,
fue algo interesante es que en todas las plataformas estaba circulando desinformación más o menos parecida en términos temáticos. Mucho de la pandemia todavía, ¿verdad? Que si nos obligaban a las vacunas, que si, ¿verdad? Que si la vacuna era obligatoria, que porque sí, porque no, todo lo que me imagino que todas las personas que están aquí habrán visto esa información, esos contenidos desinformativos en alguna de estas plataformas o en otros lados. Entonces, temas de la pandemia, también de las medidas de restrictivas que hubo y todavía en el 22 se discutía, ¿verdad? Que si circulábamos o no circulábamos, etcétera. Temas sobre los candidatos, por supuesto, había muchos de ellos durante la campaña, entonces hay contenidos desinformativos en torno a las diferentes candidaturas, tanto presidenciales como de diputados y diputadas, y temas que nosotros catalogamos en generales como del contexto electoral. Cuando hablamos del contexto electoral, más bien son temas de lo que estaba pasando alrededor del proceso. Por ejemplo, un contenido desinformativo que tal vez algunas personas acá tengan presente es cuando circuló una noticia, dizque noticia, ¿verdad? Noticia falsa, de que el Tribunal Supremo de Elecciones iba a exigir unos protocolos de lavado de manos tan exhaustivos que la gente no iba a poder votar, ¿verdad? Entonces, claramente, contenido desinformativo en torno al contexto electoral y de esos encontramos muchísimos que circularon, entonces, como les decía, en estas plataformas. En la primera ronda en Facebook y Telegram, que también hay algo de lo que sucedió, es que cuando se cerraban grupos de Facebook porque se alertaba de que estaban difundiendo contenidos desinformativos, algunas personas o algunos grupos que tenían esas intenciones de circular contenidos informativos migraban a Telegram, a donde había mejores condiciones para este tipo de actividades. Entonces, por eso también estudiar Telegram era importante. Entonces, en la primera ronda predominaron temas de pandemia porque todavía, ¿verdad?, estaba muy actual todo el tema de la pandemia, pero ya en la segunda ronda había una sensación de que la pandemia estaba más controlada, aunque eran, ¿verdad?, pocas semanas de diferencia, y además el hecho de que solo hubiera dos candidatos permitió, no sé si esa es la palabra correcta, pero dio las condiciones para que los ataques y el contenido desinformativo, ¿verdad?, contra Figueres y contra Chávez, unos bandos contra los otros, que cuál era el candidato oficialista del PAC, etcétera, fueran de mayor circulación esos ataques de las dos candidaturas y no de 25 candidaturas o más. En WhatsApp, por ejemplo, nosotros lo que hicimos, ahorita lo voy a explicar más en detalle, en WhatsApp fue estudiar los contenidos en general y específicamente desinformativos que circularon en grupos ciudadanos y en grupos afines a partidos políticos. Ahorita les explico cuáles. Pero entonces, en WhatsApp, ¿qué pasó? Se triplicó la cantidad de contenidos desinformativos que circularon entre primera y segunda ronda. Es decir, hubo más contenidos desinformativos en segunda ronda y precisamente a propósito de las dos candidaturas que pasaron a segunda ronda. Ahí están algunos datos de Figueres y de Chávez. Quisiera entonces entrar en el tema este de los troles que les decía y que el esfuerzo que está haciendo Jorge Celedón de estudiarlos es importante, porque hablar de troles es hablar de desinformación, ¿verdad? Y es hablar de ese reto que tenemos de cara a la libertad de expresión y a nuestros procesos democráticos. Entonces, cuando estudiamos troles y desinformación, Jorge nos señala que hay características que comparten estos contenidos falsos y los troles, que están aquí citadas en la parte de arriba. Conllevan en general una connotación negativa, operan desde el anonimato, o por lo menos anonimato relativo, opacidad relativa, sostienen miradas antagonistas, pretende desestabilizar a un grupo o a un colectivo. Entonces, bueno, este agente de desinformación puede o no puede ser pensado como un troll, pero generalmente son dos conceptos que están muy asociados.
silenciados, ¿verdad? Entonces, por eso ese estudio de los troles y de cuando se invoca a los troles de Jorge es muy importante. Y bueno, y hoy Oscar Mario decía todo lo que se dijo en la mañana, se ha citado ampliamente el caso del interés que tienen las personas en Vietnam de lo que ha estado pasando en Costa Rica en los últimos días. Bueno, el fallo de la Sala Cuarta y el descargo del ministro de la condena de la Sala Cuarta. Entonces, bueno, como toda esa operación, ¿verdad?, que ahora se habla de fincas, de troles, ¿verdad?, que ya tienen carácter político ideológico, que están, ¿verdad?, que asumen intereses, ya sea económicos, ideológicos, políticos, y que tienen que ver con esta con este contenido falso que se distribuye, y además con los discursos de odio de los cuales ya vamos a pasar a hablar. O sea, en nuestra ecología mediática está marcada por estos fenómenos de desinformación y de troles y de discursos de odio, y los tres marcan muchísimo esta discusión sobre libertad de expresión en que estamos, que nos ocupa el día de hoy. En el caso de troles, para este estudio que hicimos, ¿verdad?, en que nos juntamos Jorge Celedón, Larisa Tristán y yo, se analizaron 6 medios en Twitter, 6 perfiles de medios de comunicación en Twitter. Algo interesante es que en los perfiles de los medios televisivos, así como decía Oscar Mario, son de los más importantes porque la gente todavía ve mucha televisión, los perfiles de los medios digitales televisivos no se encontraron tantas menciones a troles como sí en los perfiles de los medios de prensa, como Nación, como CR Hoy, etcétera. También los, ¿verdad?, cuando se habla de troles, aquí en la última línea pueden ver un ejemplo de lo que estamos, ¿verdad?, a qué nos referimos cuando se invocan esos troles. Era mucho en el contexto, también en esta gran temática de contexto electoral y en la gran temática de las candidaturas presidenciales, y el fenómeno de designar a los medios de comunicación como troles también estuvo muy presente en este análisis que nosotros hicimos, y precisamente se relaciona con lo que sigue, que es un tema, perdón, lo que sigue de tercero, que es el tema de los discursos de odio contra los medios de comunicación. El segundo estudio que yo les quería mencionar es el de comunicación ciudadana, igual en el proceso electoral, pero en el caso de grupos de WhatsApp. Como les decía, primero antes de explicarles cuáles fueron esos grupos que analizamos, quería mencionar un estudio que ya citó Oscar Mario también, que es este Nuestras Apps de Cada Día, de Carlos Brenes, Larisa Tristán e Ignacio Siles, a donde hacen un mapeo de cómo utilizamos las plataformas digitales en Costa Rica con datos de este año. Y a donde destaco aquí yo, en la esquina inferior izquierda, el 21% de la población reconoce haber compartido contenidos desinformativos por WhatsApp, 3% más que en el 2019, y el 12% de la población reconoce haber compartido contenidos desinformativos también por redes sociales, 7% menos que en el 2019. O sea, tal vez sea porque claramente usamos mucho más WhatsApp, y yo creo que aquí todas las personas que estamos en esta sala lo podemos decir. El 96% de la población usa WhatsApp y el 93% lo usa de manera intensa, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están usándolo en este mismo instante? Probablemente algunas y algunos de ustedes. Entonces, bueno, a pesar de que es de las plataformas la más difícil de estudiar, ¿verdad?, porque es muy difícil, es muy privada, los datos no están a la mano, no se pueden minar como si se pueden minar datos de uso en Twitter o en Facebook o en otros con tecnología con la que hemos hecho algunos de los estudios que ya les mencioné. Hay que estudiar WhatsApp, o sea, no podemos no estudiar WhatsApp en nuestro país. Y sí tiene que, también se relaciona con este tema de desinformación y discursos de odio, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para ver, ¿verdad?, un primer estudio de WhatsApp en Costa Rica? Nos vinculamos, nos metimos nosotros a grupos, a 4 grupos relacionados, o sea, partidarios, ¿verdad? Eran grupos de personas que
estaban ya afiliadas a alguno de los, de los cuatro partidos que recibieron mayor cantidad de votación, de votos en las elecciones: el PUSC, Nueva República, el Liberación Nacional y Progreso Social Democrático. Y también estuvimos en dos grupos de llamados ciudadanos que no estaban, no tenían vinculación, afiliación partidaria, sino que eran ciudadanos y ciudadanas preocupados y preocupadas por el tema de lo público, ¿verdad? Que había, que en realidad no son grupos que surgieron para las elecciones, sino ya eran personas que venían de hace tiempo comentando temas de asuntos de interés público y que nos dejaron entrar a esos grupos. En los anteriores nos metimos como grupos públicos de más de 250 personas. Aquí están la cantidad de, en la segunda columna, la cantidad de personas de cada uno de los grupos, para un total de 775 personas en los seis grupos en los que estuvimos. Y analizamos, no analizamos las conversaciones, o sea, lo que las personas escribían, sino que analizamos los contenidos que se compartían en todos los grupos, ¿verdad? Que si compartían una noticia, que si compartían un audio, que si compartían un enlace a una noticia o a una conferencia de prensa o a lo que fuera. Casi 7,000 mensajes estudiados entre enero y abril del 22. De esos casi 7,000 mensajes, 11%. En nuestro análisis que hicimos de codificación, se consideran que tenían contenido parcialmente desinformativo o totalmente desinformativo. Ustedes podrán pensar que es poco, pero si también después se analiza cómo estaban concentrados en algunos grupos esos contenidos desinformativos, hay temas ahí que hay que profundizar. Algunas de las temáticas de contenidos informativos, ¿verdad?, de ese 11%, eran sobre todo, como ya les dijimos, las candidaturas, ataques, ¿verdad?, no fundamentados con contenido falso de las candidaturas, el contexto electoral y ataques a los medios, o bueno, contenido desinformativo relacionado con los medios. Y bueno, pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania y temas de religión. No solo hicimos ese contenido, ese análisis de contenido de lo que se compartía, sino que hicimos entrevistas con integrantes de esos mismos grupos. O sea, no eran personas X, sino de esos mismos seis grupos. Al azar escogimos unos teléfonos, los llamamos a las personas, les dijimos, ¿verdad?, somos la Universidad de Costa Rica, por eso no nos tiraron el teléfono, sobre todo los de algunos de esos grupos, y les preguntamos, ¿verdad?, o sea, cuál era su interés de estar en esos grupos, de compartir el contenido, qué les aportaba estar en ese grupo, etcétera. Para el caso que nos compete, que es el tema de la libertad de expresión, de todo lo que hablamos con esas personas, porque fueron conversaciones muy interesantes, a mí me pareció interesante rescatar aquí el tema de esta cita de la esquina superior izquierda, de una persona que dijo: el mundo tiene muchos espacios hostiles y yo quiero que mis espacios privados, como los grupos de WhatsApp, no sean espacios hostiles. Entonces, hay que ver el contexto. Estaban agrupados personas que estaban en grupos a donde había afinidades, ¿verdad?, en pensamiento, ¿verdad? Si yo estoy en el grupo de Fabrizio Alvarado o estoy en el grupo de Rodrigo Chávez, es porque hay afinidad de pensamiento con las personas que están en ese grupo. Entonces la gente lo siente como espacios seguros, por un lado, ¿verdad? Siente que puede participar, siente que no va a haber esos discursos de odio contra ellos, ¿verdad?, cuando participan en ese grupo. Y creo que eso es interesante, pero también puede resultar peligroso, ¿verdad? Porque estamos en cámaras de eco, a donde, así como yo me siento segura de decir cosas positivas, también puedo, y eso fue lo que nosotros vimos en el contenido, ¿verdad? En algunos de los grupos, específicamente el del partido que resultó ganador de las elecciones, la cantidad de noticias falsas era donde, ¿verdad?, de contenidos desinformativos, se concentraba en ese grupo. Y había eco en ese mismo grupo, ¿verdad?, de que, o sea, no sé cuántos estaban creyendo lo que estaban compartiendo, pero ¿verdad?, era como hablándose entre ellos y ellas mismas sobre estos contenidos desinformativos. Entonces, por un lado, sí puede ser un grupo, ¿verdad?, que se consideran espacios seguros, donde hay respeto y tolerancia, pero por otro lado también sí se constituyen en burbujas, a donde ¿verdad?, todos pensamos igual y nos repartimos ese tipo de material. Y el último caso, rápidamente, discursos de odio. En el CICOM hay un
programa que se llama el Observatorio de la Comunicación Digital, que tiene una línea de investigación donde monitorea los discursos de odio. Entonces, estos datos son del último informe del Observatorio contra los el Observatorio de la Comunicación Digital del SICOM y sobre los discursos de odio. Escogí nada más los datos de discursos de odio contra periodistas y medios de comunicación. Entonces, si ustedes ven, igual, como les decía, analizan este informe, toma en cuenta el proceso electoral. Entonces, precisamente por la coyuntura, hay un incremento del 71% de conversaciones y mensajes en redes sociales que están ligadas a discurso de odio, y de esas, de 10.300 interacciones, 6 de cada 10 comentarios incluían, ¿cómo es que dijo usted? Reformulo. En el segundo punto, de 10.300 interacciones que se analizaron únicamente para debates presidenciales en febrero, el de Repretel y el de Teletica, ahí sí, 6 de cada 10 incluían ataques y violencia, es decir, más del 50% de 10.300 interacciones. Y los medios de comunicación y periodistas fueron el tema que generó más interacciones violentas. Entonces, bueno, ¿qué nos dice también esto en relación con estos desafíos de la libertad de expresión? Y en el número 4 está entre paréntesis, porque en realidad no es del Observatorio del SICOM, sino de un informe que publicó recientemente la Universidad para la Paz sobre el tema de libertad de expresión, a donde hacen un análisis de una nota de CR Hoy de junio del 22 y determinan que 34 de 81 comentarios, es decir, el 42%, tenía sesgos de violencia contra el medio y los periodistas, incluyendo amenazas contra los periodistas del medio. En ese, esa publicación de la UPAS, que se llama Libertad de Expresión en Costa Rica, dicen algo que creo que, ¿verdad?, que he dicho que lo pusieron por escrito, pero que ya todas y todos sabemos: Costa Rica, la situación en Costa Rica de periodistas y medios de comunicación ha desmejorado rápidamente en los últimos tiempos. Cortesía de ya sabemos cuáles situaciones que pongo aquí. Y yo quisiera nada más terminar resumiendo algunas de las cosas que vienen a ser estos desafíos, ¿verdad? Uno es que no podemos hablar de libertad de expresión sin tomar en cuenta todo el ecosistema mediático, un ecosistema mediático que es muy difícil de estudiar, como ya lo señaló Oscar Mario, y como se puede ver en algunos de los datos que yo les estoy presentando. O sea, si el 96% de la población usa WhatsApp, ¿verdad?, y si los contenidos desinformativos y discursos de odio están circulando por WhatsApp, ¿cómo hacemos para estudiar y conocer realmente lo que está pasando ahí? Es un desafío enorme y que nos toca a nosotros como universidad y como universidad pública, ¿verdad?, seguir investigando, seguir profundizando y entender a partir de esos primeros esfuerzos, bueno, cómo podemos mejorar esto. Hay también un tema que no lo hablamos ahora y por cuestión de tiempo no lo vamos a poder hablar, pero que sí tenemos también intenciones en el SICOM y en el PROLED y de estudiarlo, de el descrédito y desconfianza de medios tradicionales, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Y qué implicaciones tiene ese descrédito y esa desconfianza que siente la ciudadanía de cara a los medios tradicionales? Y cómo, ¿verdad?, las élites políticas y específicamente este gobierno, ¿verdad?, ha profundizado esa desconfianza y descrédito de los medios. Después, ¿qué papel cumplen estos grupos de WhatsApp en todo este tema de la polarización, ¿verdad?, y en este desafío de los discursos de odio en el contexto en el que estamos, en el que todas y todos usamos redes sociales, usamos WhatsApp y son amenazas ciertamente a la libertad de expresión? Bueno, yo lo voy a dejar ahí para que después, ojalá, en las preguntas nos den chancecito. Veo que solo me pasé 3 minutitos. Gracias. Muchas gracias, Carolina, y de inmediato vamos a pasar con la presentación de don Gustavo Román. Don Gustavo Román Jacobo es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, cuenta con un diplomado en Estudios Europeos Avanzados en Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha
Además, cuenta con un máster en comunicación política por la Universidad de Santiago de Compostela y un doctorado en Sociedad de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como director general de Estrategia y Gestión Política en el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica. Entonces, pues nuestro agradecimiento a don Gustavo por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, de verdad, por la invitación, por haberme tomado en cuenta para esta jornada de reflexión. Ustedes habrán visto, bueno, si están siguiendo redes sobre todo, que mucha gente se está cuestionando entonces dónde queda la libertad de expresión, por qué no puede decir el señor tal y cuáles expresiones, por qué la sala viene y le impide decir tal y cual. Por eso yo creo que es importante no asumir que estamos entendiendo todo lo mismo por libertad de expresión cuando decimos libertad de expresión, e irnos un poco, hacer un recorrido un poco más amplio del término y relacionarlo al final quisiera con el tema de la desinformación. Yo lo primero, aunque sea irse muy para atrás, que quisiera apuntar es el origen ateniense del concepto de parresía, sobre el que habló tanto y también Foucault. La idea de decirlo todo sin morderse la lengua y con la verdad. Es muy importante porque era un derecho básico que asistía en el debate en la polis, en la ciudad. Y yo creo que ya ahí hay una primera lección. No es libertad de expresión, es derecho a una libertad de palabra, pero queda claro desde ese momento que no hay polis sin palabra libre y, ojo, sin una noción de verdad. Luego nos saltamos muchos siglos, al siglo XVI, y aparece la imprenta. Y es la primera vez, es con esa tecnología que por primera vez podemos hacer difusión masiva, simultánea y sin necesidad de copresencia entre los seres humanos. Por eso se le podría decir el primer medio de comunicación. Y ahí hay otra lección en torno al tema de la libertad de expresión, y es lo consustancial que es a la libertad de expresión su variable tecnológica. Está estrechamente vinculada a las posibilidades de ejercicio material de la libertad de expresión a su variable tecnológica. Fue clave, como ustedes saben, la imprenta en la Reforma Protestante para el desarrollo de la libertad de conciencia después de las guerras de religión en Europa. Y ahí hay otra lección importante que tomar sobre la libertad de expresión, o mejor dicho en este caso sobre la libertad de conciencia. Importa o aflora como problema solo cuando se expresa. No había ningún problema en que Lutero pensara lo que pensara del Papa, el problema es que lo dijera y que lo escribiera, y todavía más que aquello se imprimiera y se llenara de escritos Europa con ese tema. Por eso la impresión, por eso la difusión, por eso la tecnología es tan importante y por eso también la concentración de capital que está en torno de esas tecnologías, a propósito de lo que mencionaba Óscar. No en vano es el escrito de Milton, el Areopagítica, un texto básico de comprensión de la libertad de expresión en la modernidad, y es una crítica a las licencias para publicar en Inglaterra. Y de ahí saltamos a algo más próximo y que nos impacta todavía hoy, porque las ideas de este señor todavía están muy presentes hoy en el sentido común de las personas y también en la jurisprudencia, y es John Stuart Mill, con su famoso libro sobre la libertad, particularmente el capítulo segundo de ese libro, en el que se interesa por los límites de la libertad de expresión. Y ha habido muchos equívocos, yo creo que fruto de no tomar en cuenta, entre otras cosas, que él no está pensando universalmente, sino que está pensando en Inglaterra, básicamente. Es decir, igual que su otra obra célebre sobre la representación, él está pensando en Inglaterra. No cree, por ejemplo, que sus ideas sean aplicables a los pueblos no colonizados, no, a los pueblos no civilizados o menos civilizados.
Esto es un detalle feo de Stuart Mill, pero sí, él validaba el colonialismo victoriano. Y no creía que esa gente debiera tener derecho a la libertad de expresión. No creía que fuera algo bueno para el ser humano por sí mismo. Por eso, a pesar de su liberalismo, insiste tanto en la importancia de la educación pública accesible a todos. Un liberal que está a favor de la educación pública. Hay mucho de republicanismo en su pensamiento. Hay una frase que para mí es básica, de Mill en el siglo XIX, para entender la crisis de las democracias en el siglo XXI. Dice: sin salarios dignos y alfabetización universal, ningún gobierno de opinión pública es posible. Tantas vueltas que hemos dado, yo creo que para que ya un señor en el siglo XIX. Pero en fin, ¿qué es lo que le preocupa a Mill? No es la anarquía y el caos violento como a Hobbes, tampoco es ponerle límites al poder del Estado necesariamente como Montesquieu o Locke. A él le preocupa que, conjurados esos riesgos, los que vio Hobbes y los que vio Locke y Montesquieu, ha surgido uno nuevo que él cree que solo él y Tocqueville lo están viendo, y es el de la tiranía de la mayoría, de la opinión mayoritaria. La tendencia hacia la uniformidad que sofoca la individualidad. Ese es el telón de fondo de su defensa de un debate público sin cortapisas. Y entonces hace su serie de alegatos muy brillantes contra la censura. Primero dice que toda verdad indiscutible presupone una inaceptable presunción de infalibilidad. La verdad comúnmente aceptada puede ser errónea, entonces debe poder ser discutida. Prohibir la expresión de un error suprime la posibilidad de su superación en el debate. Además, impide expresar un error, impide que en su confrontación se clarifique y robustezca la verdad con la que se enfrenta ese error. Mill dice que si la verdad no está en combate, en lucha contra el error, constantemente se convierte en dogma muerto, heredado. Y ahí hay un punto ingenuo en el pensamiento de Mill. Voy a citarlo. Dice: las opiniones que nos parecen más solventes no encontrarán mejor salvaguardia para mantenerse que una permanente invitación a todo el mundo para que se demuestre su carencia de fundamento. Es decir, queremos que una verdad esté sólida, que todo el mundo le arre, que todo el mundo le dé y que todo el mundo la cuestione, y así se va a mantener más sólida. Bueno, eso no fue lo que pasó, por ejemplo, cuando se empezó a encontrar la relación estrecha entre el tabaco y el cáncer de pulmón, y, como decían los señores de las tabacaleras, el negocio es nuestra duda, pagaron estudios y pudieron salir en medios de comunicación sembrando la duda sobre esas relaciones entre tabaco y cáncer de pulmón, y posponiendo la legislación que regulaba el consumo de tabaco durante décadas. La otra razón que da Mill, cuando lo que se rebate no es ni una mentira que debería caer en el debate, ni tampoco lo que se rebate es una verdad que puede florecer en el debate, es que en la mayoría de los casos cada cual solo tiene versiones parciales de la verdad. Ese es el otro punto de Mill. Entonces, enfrentar perspectivas ayuda a acercarse colectivamente a la verdad, a una verdad como conciliación de opuestos, que está muy bien, pero eso también es la raíz filosófica de una trampa del equilibrio periodístico, de la equidistancia, de poner al debate del científico de las vacunas con el antivacunas. Y oigamos las dos partes y usted decide, señor de la audiencia. No, el señor de la audiencia no está, después de toda su jornada de trabajo, cansadísimo, para sentarse a escuchar dos argumentos y formarse él un criterio, una opinión. Necesita más que eso. Las ideas contrapuestas son el correlato ideológico, dice Mill, de la división de poderes en la ingeniería constitucional. Dice: así como necesitamos que los poderes estén divididos, necesitamos ideas contrapuestas en la sociedad. Eso sí me parece brillante, porque entonces el peligro no es el conflicto, el choque de ideas, el conflicto de la superación, el peligro de la superación del conflicto.
es el consenso absoluto, la uniformidad, el fin de la discusión. En síntesis, para Mill, el libérrimo mercado de ideas produce dos frutos. Ay, que nos estemos discutiendo en el mercado de ideas todo el día produce dos frutos para él. Primero, que se esclarezca la verdad. Y segundo, que quienes participamos en esa conversación crezcamos en virtuosismo ciudadano. Salimos mejor ciudadanos y aflora la verdad en ese miche de ideas. Un poco ingenuo. Jason Brennan, un filósofo, escribió un libro contra la democracia. En 2016 se llama el libro Contra la democracia. Cree justo lo contrario. Él cree que del debate público triunfa el error emotivo sobre la verdad racional, normalmente. Claro, lo escribe en 2016, está traumatizado por la elección de Trump. Y luego advierte que los hobbits, ahí aislados en sus casitas, sin meterse en política, que es como un poco lo que nos pesa, ¿verdad? El ciudadano indiferente que no se mete, tal. Dice que los hobbits, cuando se politizan, no se convierten en los ciudadanos virtuosos de Mill, sino que se convierten en hooligans. Entonces, Jason Brennan dice, mejor que sigan siendo hobbits. Ojo que el rechazo a la censura de John Stuart Mill es en el marco del debate intelectual, no de la propaganda masiva, donde podría entenderse que acepta matices. No entiende la libertad de expresión como ilimitada. ¿Cuál es el límite para él? El daño. Él justifica la intervención del Estado, y eso todavía está en la jurisprudencia, sobre la libertad de los individuos solo para evitar el daño a otros, no el daño a uno mismo, solo para evitar el daño a otros. Para él, el daño es, muy importante, la consecuencia adversa que deriva causal y directamente del ejercicio de la libertad de expresión. Es un sentido muy acotado del daño. Y el ejemplo que da, queda en evidencia lo acotado que es. Si usted tira propaganda calumniosa contra los vendedores de maíz y les destroza el negocio, se les vienen las ventas para abajo, ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Porque ahí el daño no es una consecuencia directa, dice Mill. Pero si usted tira propaganda calumniosa sobre los vendedores de maíz al frente de la casa de un vendedor de maíz y con una turba llena de antorchas listo para lincharlo, ahí sí no puede ejercer su libertad de expresión porque es inminente lo que va a pasar. Pero como pueden ver, es muy, muy acotado. Cabe preguntarse si en caso de que Mill hubiera sabido lo que hoy sabemos sobre los efectos de los discursos de odio y la desinformación, habría reconsiderado su postura sobre la censura. Porque lo cierto es que la legislación internacional se ha movido en una línea más amplia en cuanto a las restricciones de la libertad de expresión que Mill. Ya el artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa, ya habla de abuso de la libertad de expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, no, pero habla de la libertad de expresión también con un componente no solamente de difundir, sino de recibir y buscar información. Y el Pacto Internacional de Derechos Ciudadanos y Políticos de 1966 sí ya establece unas restricciones con las que presumiblemente Mill no hubiera estado de acuerdo. Dice el artículo 20 que el 19 dice que por respeto a los derechos y a la reputación de los demás se puede limitar la libertad de expresión. Dice también el 19 que la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, súper amplio. Y luego el 20 prohíbe toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio e incitación a la discriminación. Eso se recupera también en la Convención Americana de Derechos Humanos del 69. Ustedes saben el inciso 5 con todas las limitaciones que tienen, y el último desarrollo probablemente es la prueba de umbral del plan de acción de Rabat, que establece seis criterios para calibrar si un discurso es un discurso de odio y debe proscribirse legítimamente. Costa Rica y el Tribunal Supremo de Elecciones han tenido que ver en la materia por la aplicación del 13 de la Convención Americana y también recientemente por una reforma legal, la violencia política y digital, entre otras formas de violencia política, contra las mujeres, que habilita al Tribunal Supremo de Elecciones incluso para ordenar la bajada de un contenido
propagandístico. Humoristas cultos como Andrew Doyle, no sé si alguno o alguna la... Ya vi cabezas que dicen que sí, que lo referencian. Creador de la cuenta de parodia en Twitter, Titania McGrath. Advierten, por el contrario, de la gravedad de asimilar el insulto y la ofensa con la violencia física. Él dice que es equivocado hacer esa asimilación. Y dice que es grave para la libertad de expresión porque la puede cercenar sin límites. Y es grave porque al imponer el silencio sobre las opiniones que se valoran inaceptables, incuba la violencia, la real, que para él es la física, de los silenciados. Es decir, te pone la tapa sobre la olla de presión y lo que hace es que en algún momento explote. Entonces, mejor que los racistas, los homófobos y toda esta gente, los misóginos, puedan desbozalarse y decir todo lo que quieran para que así no lleguen a las vías de hecho. Quienes están en contra, o más bien quienes están a favor de proscribir, censurar y sancionar los discursos de odio, apuntan exactamente lo contrario. Más bien la reproducción de esos discursos incentiva que se llegue a la violencia física. Es un debate abierto, muy determinado histórica e idiosincráticamente. En Francia, por ejemplo, lo que se resguardan son espacios seguros de la religión. Y entonces no dejan andar a las señoras con la yihad. En Inglaterra son espacios, ahí lo que se protege no es la laicidad, sino que es el comercio. Entonces, espacios comerciales seguros de la política. Entonces, a Josep Guardiola, el Manchester City, lo sancionan porque usa un lacito amarillo por los presos. Dice él, los presos no son presos políticos de Cataluña, pero él dice que son presos políticos de Cataluña. O en Alemania, bajo la teoría de la democracia militante, es prohibido negar el holocausto. ¿Verdad? Promueve democracia y proscribe los extremos, los partidos fascistas y los partidos comunistas, para no caer en la famosa paradoja de la tolerancia de Popper. Y hay un precedente, habrán escuchado ustedes, de Julius Streicher, no sé si se pronuncia así, propietario de un periódico, un semanario antisemita, Der Stürmer, que fue muy importante en la propaganda nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Este fulano no tomó parte en la planificación del Holocausto, no invadió ningún país, no participó, digamos, de estas acciones y, sin embargo, en los tribunales de Nuremberg fue condenado a muerte y fue ahorcado. Precisamente por su participación propagandística de incitación al odio desde este semanario. En Estados Unidos, todo lo contrario. Digo, estas dos grandes tendencias en el mundo de apología de la guerra prohibida y discurso del odio prohibido, en Estados Unidos se juega como un poco al revés. Estados Unidos versus Schenck de 1919. Schenck es un señor alemán de un partido socialista que empieza a distribuir panfletos contra el reclutamiento, diciéndole a los muchachos gringos no se enlisten, no vayan a la Primera Guerra Mundial, porque es pues, una cosa de potencias, bueno, tal. Y a él lo condenan. Y la Corte Suprema dice que está bien condenado. Está haciendo apología en contra de la guerra, no a favor de la guerra, pero lo condenan y el Tribunal Supremo dice que está bien condenado porque no existe derecho, y esta frase todavía hoy se repite, no existe derecho a gritar fuego en un teatro. ¿Verdad? En un teatro, sí. Pero lo contrario es el caso Brandenburg versus Ohio de 1964, en el que el discurso del Ku Klux Klan es legítimo, salvo que se pruebe relación directa entre este y la agresión física. Las garantías constitucionales de la libertad de expresión y la libertad de prensa no permiten que un Estado prohíba la apología del uso de la fuerza o de la violación de la ley, excepto cuando dicha defensa esté dirigida a incitar o producir una acción ilegal inminente y sea probable que induzca
incite, perdón, o produzca dicha acción. La prueba de Brandeburgo, también llamada de la acción ilegal inminente, requiere estos elementos. No me va a dar tiempo. Es que además me habían dicho media hora, pero bueno, estoy sufriendo una limitación a la libertad de expresión. Más allá de ese debate clásico de las limitaciones de la libertad, de las limitaciones de la autoridad pública a la libertad de expresión, han surgido preocupaciones más recientes. Óscar ahora traía una colación que es particularmente fuerte desde una perspectiva crítica en América Latina, el tema de la propiedad de los medios. La libertad de prensa puede terminar siendo la libertad del dueño de la imprenta, una farsa si hay concentración mediática. Otro tema muy en boga es el de lo que un autor, Juan Soto Ibarz, llama poscensura digital. Ese no sé si lo tienen en el radar. La cuestión de si las redes han traído más libertad, y hay una paradoja en la respuesta a esa pregunta. Hay más recursos para difundir contenidos, claramente, pero al haber más auditorio, o sea, más vigilantes, hay menos libertad. Se estaría intensificando lo advertido por la teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Noelle Newman. Y esto a propósito de las llamadas cancelaciones, ¿verdad? Y de la acusada cultura woke, se ha discutido el menoscabo que puede sufrir la libertad de expresión, no a manos del Estado, sino de los semejantes, especialmente en plataformas digitales. Al igual que en el caso de la censura vertical, en esta de naturaleza horizontal, preocupa su efecto ejemplificante, previsiblemente disuasorio de manifestaciones futuras que podrían suscitar una reacción semejante. O sea, me estoy refiriendo a la autocensura. Y aquí hay extremos, ¿verdad? Desde el boomer que se siente censurado solo porque alguien más joven y sensible le hace ver la barbaridad que está diciendo. Ustedes saben, estas personas que entienden que libertad de expresión es derecho a que nadie me contradiga, hasta los movimientos masivos para expulsar del debate público y no dar voz a ciertas personas en virtud de sus opiniones, que ahí sí, para mí, sí son lesiones autoritarias a la libertad de expresión, por muy nobles y justos que sean los valores que inspiran esos scratches y esos movimientos. Esto me lo voy a brincar. Una última cuestión es la relativa a la desinformación, que hoy se está discutiendo en todo el mundo y también en los organismos electorales, y es qué límites cabe ponerle a la libertad de expresión para combatir la desinformación y quiénes deben aplicar esos límites. Y ahí creo que Giselle ya adelantaba la preocupación por el rol de las plataformas de internet en el ejercicio de la censura, y un ejercicio que es opaco, es unilateral y es arbitrario sobre la conversación global. Esto me lo voy a brincar también. Cierro con esto. Un último tema. No qué limitaciones a la libertad de expresión son legítimas en el combate a la desinformación, sino de qué modo la desinformación y los discursos de odio que mencionaba Carolina lesionan la libertad de expresión. No sé si ven, le estoy dando vuelta, no es qué tanto podemos limitar la libertad de expresión en el combate a la desinformación, sino en qué medida la desinformación lesiona la libertad de expresión. A seguir pensando que las lesiones a la libertad de expresión son, como antaño, solo las mordazas que impiden expresarse, es tan simple, es tan erróneo como creer que la desinformación es, como era antes, solo la carencia de información porque se impide el acceso a esta. Lo cierto es que en la esfera pública digital, las amenazas a la libertad de expresión y la desinformación son más sutiles. Inhabilitados jurídicamente formas en que antes podían ejercerse estas limitaciones censurando o negando información, la desinformación y las lesiones a la libertad de expresión hoy pueden operar exactamente en su sentido opuesto, absolutizando hasta legitimar su abuso, la libertad de expresión. Y les pongo un ejemplo.
es una absolutización de la libertad de expresión habilitar que los PACs, estos comités de acción política, puedan contribuir, a los que contribuyen las corporaciones en los Estados Unidos, puedan contribuir en ejercicio de su libertad de expresión a las campañas de los partidos políticos. Y se abren los chorros de dinero de las corporaciones a las campañas de los partidos políticos. O una forma de impedir el acceso a la información es difundiendo tanta información y de forma tan veloz que se torne prácticamente imposible seguirle el rastro a la información veraz y útil para el control del poder. Recién estamos tomando control, conciencia, perdón, de esto, pero Hannah Arendt ya lo había dicho en los años 70. La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información factual. Y la razón es muy sencilla, nos formamos nuestras opiniones a partir de lo que creemos que son los hechos. De hecho, fíjense que desde la declaración, les decía ahora, Universal de 1948, se comprende como parte de la libertad de expresión no solamente la acción de difundir, sino también la de buscar y recibir. Y hay una filósofa mexicana joven en la Universidad de Oxford, Carissa Vélez, que se las recomiendo, que lo ha dicho de una manera muy clara. Que otros usen información personal para manipular es también una forma de que interfieran en tu autonomía. Cuando otros manipulan tus ideas sobre el mundo y te inducen a creer en una falsedad que influye en cómo te sientes, están obstaculizando tu autonomía. Traducido en tico, comportarnos como un montón de sopencos, tuiteando libremente lo que queremos sin enterarnos de nada, sin comprender nada, no nos está permitiendo ni elegir, ni acordar, ni controlar al poder. Lo único que hace es generar datos monetizables. Esa compulsiva publicación de tonterías más bien le facilita al poder el control por el que alimenta modelos predictivos de nuestro comportamiento, traicionando así el sentido político de la libertad de expresión. No voy a continuar porque sería irrespetuoso. Solamente quiero decirles que en el último informe de Reporteros Sin Fronteras ya hay una asociación muy clara de la desinformación, creo que dicen la industria de la desinformación, no sé cómo es que la llaman, la industria del engaño, como una forma de lesión a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. En dos sentidos. Primero, porque afecta la dimensión de la libertad de expresión que tiene que ver con buscar y recibir información, pero además por el amedrentamiento, el desprestigio y la incitación a la violencia contra los periodistas que se puede alimentar mediante discursos de odio. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a los miembros de la mesa, a Oscar y a Karina por la participación en esta mesa. Vamos a dar espacio para poder aprovechar al máximo el tiempo, porque ya viene próximamente otra mesa. Entonces vamos a dar espacio a preguntas. Ok, ya las teníamos aquí. Vamos a ver, esta pregunta es para Óscar Jiménez. ¿Por qué el Poder Ejecutivo tiene injerencia, debe ser, en la distribución del espectro radioeléctrico? ¿Los medios de comunicación no deberían ser repartidos por quienes se ven sometidos al escrutinio de estos medios? ¿Dónde está el sistema de contrapesos en este sentido? ¿No se puede alegar un atentado a la libertad de expresión? La otra pregunta es, ¿qué va a suceder con las frecuencias que se alquilan, caso Teletica Radio, y las frecuencias de Antonio Alexandre, Ángel González, así como las frecuencias en AM? Y la tercera, el impacto del cambio analógico a digital del ecosistema, el pago de los canon y la venta de bienes de maniales del Estado por parte de las empresas de medios, la interdependencia de los contenidos desde el exterior limita la programación o la pluralidad.
pero ¿de quién es el, perdón, ahí era, ¿de quién es el espacio satelital, el impacto del cambio analógico a digital? Bueno, creo que referirte a eso es lo que están buscando. Es que nos, a todos dice, cabe la visión ética en el ejercicio de la libertad de expresión como ejercicio del juego de las acciones humanas de convivencia social. Es, me parece que un comentario. Y para Gustavo Román, tenía salas profesionales para la ciudadanía, en nota de la próxima elección municipal y las condiciones de la resolución de paridad horizontal y vertical, la no reelección de alcaldes, vigencia de la ley 102.35, prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, ¿qué medidas prevén para resguardar y garantizar el control de la violencia contra las mujeres candidatas y para incentivar espacios para que las candidatas tengan oportunidades? Voy a tratar de hacer una intervención que abarque las tres preguntas, también por el tema del tiempo y que viene también otra mesa después de nosotros. Por donde se transmite la radio y la televisión abierta en este país es el espectro radioeléctrico, que es un bien demanial del Estado, que nos pertenece a todos y a todas, y así lo establece la Constitución Política. Quien debe gestionar ese bien demanial es el propio Estado, y la representación del Estado en este caso vendría siendo el Poder Ejecutivo y distintas instancias como órganos reguladores como SUTEL. Por eso, en la pregunta de por qué el gobierno tiene injerencia, es porque en principio el Poder Ejecutivo, así como los órganos reguladores, nos representan a toda la ciudadanía indistintamente de si uno votó por ellos o no. El problema no creo que sea que el Poder Ejecutivo o los órganos reguladores como SUTEL tengan participación en ese proceso de designación del espectro radioeléctrico. Así sucede en Costa Rica y sucede, creería yo, que en todo el mundo donde se gestiona el espectro radioeléctrico. El problema es que no existe una normativa actualizada ni una normativa moderna que establezca procedimientos claros en materia de adjudicación y que establezca límites a la concentración, que regule la convergencia y que establezca mínimos democráticos para garantizar la libertad de expresión. Creo yo que ahí está realmente la violación a la libertad de expresión y no en el hecho de que el Poder Ejecutivo tenga o no participación. Si el Poder Ejecutivo utiliza el marco normativo omiso y desactualizado que tenemos para, y me perdonan el francés, matonear, creo que lo que corresponde es mejorar ese marco normativo y mejorar ese diseño, establecer procedimientos claros, establecer límites a la concentración, poner en el siglo XXI y en el 2023 una normativa que fue hecha en 1954. ¿Qué va a suceder con las frecuencias que se alojan en radio y las frecuencias AM? Yo presenté acá el caso de la televisión, donde sí hay espacios, y me parece a mí que la discusión no pasa tanto por el tema de que no hay campo, para decirlo en palabras sencillas, sino por el tema de cómo se va a adjudicar, porque campo hay. En radio la situación es otra. El campo para transmitir es muchísimo menos o no existe. Digamos, no hay frecuencias libres en estos momentos. Entonces, la prórroga o no prórroga de esos contratos de concesión en radio, creo que pueden eventualmente generar muchísima más tensión que lo que puede generar en televisión. Al menos eso creería. No me animaría a decir qué es lo que va a pasar, salvo que creo que la tensión va a ir en aumento conforme nos vayamos acercando a esa fecha límite. Y finalmente, con el tema de las frecuencias AM, en estos momentos lo estamos estudiando, pero sí hay una despoblación, por decirlo así, de toda la banda de amplitud modulada. Producto probablemente de cuestiones técnicas, del alcance, producto también de los hábitos de consumo, producto de los actores empresariales que están ahí presentes y que tienen menos capacidad de inversión que los que están en FM o los que están en Teletica. Entonces, creo que lo de FM, lo de AM, lo de los procedimientos, eventualmente van a seguir siendo motivo de discusión conforme se acerque junio de 2024.
Yo lo que me animaría, y con esto termino, es a decir que esta es una oportunidad para tratar de plantear esta discusión desde una perspectiva republicana, respetuosa de la libertad de expresión, respetuosa de todos los actores, de los grandes y de los pequeños, de los privados y de los públicos. Y no sé si soy muy inocente, pero yo esperaría que después de 2024 salgamos mejor de lo que estamos ahora. Vamos, y que el gobierno sea lo suficientemente maduro, lo suficientemente responsable y lo suficientemente democrático para no utilizar esta coyuntura en función de sus intereses. No sé si soy inocente o no, pero esa es como mi esperanza. Bueno, yo me voy a referir a la pregunta sobre el tema de la ética, y lo quisiera relacionar con el tema de la alfabetización mediática. Ya van a ver por qué. Me parece, claramente la pregunta es, ¿cabe la visión ética en el ejercicio de la libertad de expresión? La respuesta indudablemente es que sí, no solo que cabe, sino que es necesaria y que debe estar ahí. Cuando hablamos de alfabetización mediática, la alfabetización mediática se ha visto como una solución a la problemática de la desinformación, de esta circulación de contenidos desinformativos. Pero siento yo que se ha enfocado mucho en enseñarle a la ciudadanía a identificar contenidos falsos. Y yo creo que eso es insuficiente. Y entonces, ¿cómo lo digo con lo de la ética? Mi visión sería, así como la de Oscar, creo que es un poco inocente, la mía inocente es que deberíamos devolvernos a maternal, ¿verdad? A comenzar en la educación antes de la primaria, ¿verdad? Kinder, pre-kinder, maternal, etcétera, a hablar de valores, hablar de respeto, hablar de tolerancia, hablar de responsabilidad democrática, hablar de ciudadanía. O sea, claro, cada uno en su nivel. Y entonces no es suficiente en saber detectar desinformación, contenido desinformativo, yo como ciudadano y ciudadana responsable, ¿cómo es que no voy a producir contenido desinformativo? ¿Cuáles son las consecuencias de ese contenido desinformativo, de los discursos de odio, ¿verdad? Lo que hemos hablado aquí de la libertad de expresión? Pero entonces a nivel de kinder, ¿cómo les voy a hablar de respeto y de responsabilidad y de tolerancia? Y después eso, ¿cómo se traduce a nivel de segundo grado y de sexto grado y de colegio, etcétera? Entonces yo creo que eso nos lleva en un récord, nos debería de llevar que, si ustedes me preguntan, ¿verdad? ¿Se está haciendo ahora? Si se está haciendo, no se está haciendo bien. Porque lo que estamos viendo en las calles en el día de hoy, ¿verdad? No es el producto de un sistema educativo a donde esos sean los valores que nuestra niñez está aprendiendo. Entonces, por eso me devolví hasta, cuando nos hablan de ética, me devolví hasta maternal, pero creo que eso es lo que necesitamos, y ojalá con una visión integral que nos dé las herramientas como ciudadanía para este nuevo mundo tan mediático y tan digital. Muchas gracias. Pasamos ahora con don Román. Sí, esta lección va a tener tres cosas novedosas. La primera es que por la prohibición de la reelección indefinida, va a haber muchas, como 50 alcaldías, en las que necesariamente va a cambiar la cabeza del gobierno municipal, sobre todo alcaldías en las que teníamos 25 años de tener a la misma persona al frente de la alcaldía. Lo otro es que va a ser la primera elección con la ley contra la violencia política contra las mujeres ya rigiendo. Y lo tercero, va a ser la primera elección también en nuestra historia en la que va a regir la paridad horizontal y vertical, ya no solamente vertical, sino también horizontal. ¿Qué va a implicar eso? Que ya no se va a poder dar el fenómeno que se había venido dando en elecciones municipales anteriores, y era que los partidos muy mayoritariamente ubicaban en la nómina de la alcaldía a un hombre en el puesto de alcalde y a una mujer en el puesto de vicealcaldesa. Y entonces teníamos de los 82, ahora son 84, pero de los 82 alcaldías, teníamos 60 o 70 hombres alcaldes y 12 alcaldesas.
lo primero que va a hacer el Tribunal Supremo de Elecciones es darle difusión a esta legislación. Ya hemos tenido reuniones con los partidos políticos, sobre todo porque están en la obligación de modificar sus estatutos y adecuarlos para crear instancias internas que sancionen, que investiguen y sancionen las denuncias de violencia política contra las mujeres, y con la advertencia de que los partidos que no hagan esas modificaciones a sus estatutos se les va a retener un porcentaje de la contribución del Estado. Es decir, no se les va a entregar un porcentaje del dinero al que tienen derecho si no han modificado sus estatutos. Otras actividades han sido no con las autoridades partidarias, sino que nos hemos reunido específicamente con las lideresas políticas, con las mujeres líderes de los diferentes partidos políticos, para también escuchar y ver de qué manera podemos. Conocen la vida interna, la dinámica interna, que nosotros no conocemos necesariamente, de cómo se cuecen las habas ahí adentro, y nos pueden decir mejor a qué señales tenemos que estar alerta. Vamos a hacer una campaña comunicacional, por supuesto, para darle difusión a esta ley. Es importante que la gente la conozca para que pueda ejercer sus derechos. Vamos a hacer monitoreo de propaganda, no solamente en medios tradicionales, sino también en plataformas digitales. ¿Por qué? Porque esta ley prohíbe, yo creo que ya estaba prohibido por el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero esta ley es más taxativa en la prohibición de la propaganda que incite a la violencia o a la discriminación en contra de las mujeres. Estamos haciendo un esfuerzo por acercarnos a las plataformas. Esto es bastante difícil. Con la que tenemos más camino andado y mejor disposición es con Meta, y aún así hace falta trabajar más, pero hay otras que no están respondiendo, y es fundamental, porque para poder aplicar sanciones usted tiene que identificar quién está detrás de una propaganda, y para identificar quién está detrás de una propaganda necesitamos que dejen de alcahuetear y cubrir con ese velo de opacidad con el que hoy cubren y alcahuetean a quienes diseminan discursos de odio y desinformación en las plataformas, cosa con la que se ven beneficiadas porque monetizan con eso. Pero la pregunta es si quieren seguir siendo un poder corrosivo de las democracias en el mundo o si no lo quieren hacer. Y finalmente, por mandato también legal, el Tribunal Supremo de Elecciones le correspondería cancelar las credenciales de los funcionarios electos a los que se les encuentre responsables de este tipo de comportamiento, de violencia política contra las mujeres, y también pueden recurrir en la vía de amparo las mujeres, que esto ya ha pasado en el pasado. Para mí el caso más elocuente y escandaloso, pero es algo que se da mucho, es el de un alcalde que a su vicealcaldesa, a una persona que fue electa popularmente como vicealcaldesa, lo que hace es ponerle un pupitre en la puerta de la municipalidad para que lleve el registro de cuándo entran y si llegan temprano los empleados municipales. Y esas son las labores, ese es el 100% de las labores que le asigna a ella como vicealcaldesa. Lo que le dice el Tribunal Supremo de Elecciones en amparo es, ciertamente no hay una lista de funciones taxativas de la figura del vicealcalde, pero usted tiene que darle funciones que sean acordes con la dignidad del cargo por el que fue electa popularmente, y no pues marcar el ingreso de sus compañeros. Bueno, muchas gracias. En nombre del SICOM y del PRO-LEDI les damos las gracias a las personas expositoras por todo este contexto que nos han dado, no solo del ecosistema mediático, los desafíos y las oportunidades que tenemos, sino igualmente de cómo ha venido comportándose a lo largo del tiempo y especialmente en la última campaña electoral. Y por supuesto, muchas gracias a don Gustavo por el recorrido y el contexto histórico que nos dio hasta el presente en torno a la desinformación
en torno también a los discursos de odio y a la libertad de expresión. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas, ¿verdad? Y muchas gracias a quienes nos han seguido por las redes sociales y el canal. Muy buenas tardes y en 5 minutos empezará la nueva mesa del simposio. Muchas gracias.